En Oriente Noticias estamos informando, estamos con la comunidad y por eso es momento de trasladarnos rápidamente al municipio de Cimitarra, porque en tiempo récord y atendiendo las solicitudes de la comunidad que fue afectada por la temporada de lluvias, la alcaldía municipal construye placa huellas en el barrio más popular de este municipio, Altos de Beltrán. Atendiendo la solicitud de la comunidad y debido a las afectaciones presentadas por la ola invernal, la Alcaldía Municipal de Cimitarra adelanta la construcción de 300 metros de placa huellas en el barrio más popular de este municipio. Por emergencia, pues prácticamente pues veíamos que ya iban a quedar incomunicados, están incomunicados en este momento, pues decidimos actuar rápido, así como lo hicimos con el puente de Loponcito que se nos cayó hace 15 días, ya levantamos el puente de Loponcito y necesitamos es avanzar. Sí, a pesar de las dificultades que hemos tenido este año con la pandemia, lo que queremos es seguir avanzando y demostrar que este gobierno está cumpliendo con las obras. Por lo menos 300 habitantes del barrio Altos del Beltrán serán los principales beneficiarios con este importante proyecto, liderado por la Secretaría de Obras Públicas de la Alcaldía Municipal. Acá el señor alcalde, que gracias por la placa huella que nos la mandó a hacer, que lo estábamos necesitando porque acá, como siempre, nosotros hemos tenido el debido problema de la vía. Y desde luego del Consejo Municipal, que hemos venido gestionando obras tan importantes para el municipio como lo es la placa huella que comunica al barrio Altos del Beltrán, una comunidad sufrida que realmente necesita las obras de impacto como son estas que hoy venimos presentando. Agradecemos de manera muy especial a todos los amigos, a todos los líderes del sector que también se han vinculado para que esto hoy sea una realidad en nuestro municipio. No nos quedan más palabras que agradecerles, darle gracias a Dios por estas obras tan importantes para nuestro municipio. La construcción se hace en tiempo récord con el fin de cumplirle a la comunidad y permitir mejorar las condiciones de vida y transitabilidad de los habitantes de este sector.